Hola amigos, bienvenidos a Insert Coin, soy Jaimix y hoy vamos a jugar a PC Fútbol 4.0. Con la llegada del final de la liga este fin de semana, pues vamos a recordar uno de los juegos punteros y más clásicos de esta saga de Dynamic Multimedia de PC Fútbol, en el cual nos poníamos en la piel de managers de equipos de primera división, y vamos a jugar pues a una de mis versiones favoritas, que es esta de 4.0, basada en la Liga 95-96, y que luego también saldría para el año siguiente, para aquellos que habían adquirido el pack de actualizaciones clásicos que venía con Dynamic Multimedia, pues la 4.5, que tenía las plantillas actualizadas al año siguiente, a pesar de que también en ese momento salió pues evidentemente el 5.0, que todo el mundo suele estar más o menos de acuerdo que entre el 4.0 y el 6.0 pues fueron los mejores juegos de PC Fútbol, con un cierto equilibrio entre el manager y la parte interactiva. Aquí os voy a mostrar un poquito del menú inicial. Aquí contábamos con una novedad respecto a otras ediciones anteriores, y es el modo historia dentro de la base de datos. Como ya sabéis, pues bueno, ya comentamos cuando jugamos al PC Fútbol 2.0, uno de los elementos más destacados del juego, más allá de lo que era la parte de ocio en sí, es su extensa base de datos. Pero a partir de este juego ya no se limitaba únicamente a la liga en curso, sino que también nos mostraba una completa revisión de la historia de la liga. Como por ejemplo podéis ver aquí que directamente tenemos la clasificación de la primera liga de la historia, la de la temporada 28-29. La cual, pues, como veis aquí, ganó el Barcelona. De igual manera, podemos llegar a ver resultados de la Copa del Rey con las distintas fechas y distintas décadas que podemos ver por aquí, Copa de la UEFA, Recopa y lo que antes era la Copa de Europa y que ahora conocemos como la Liga de Campeones, en la que además de tener los campeones correspondientes, pues teníamos aquí una clasificación histórica. De igual manera, teníamos las clásicas versiones, clásicas opciones de otras veces. La búsqueda por jugador en esa temporada. Teniendo como novedad el incluir también segunda división. De hecho, este sería el primer videojuego que no que incluía esta base de datos, pero sí que incluía los equipos de segunda división como jugables. Luego ya, pues como siempre, dentro de cada equipo, pues podríamos entrar en los datos del club y ya irnos a los distintos jugadores. Como veis aquí, el esquema es muy similar al que teníamos en videojuegos anteriores, pero con una información bastante más completa, así como fotos de todos los jugadores, sobre todo teniendo en cuenta que en esta versión ya sería la primera edición de PC Fútbol que se vendió en formato CD-ROM. Aquí, de igual manera, pues podéis ver aquí el seguimiento de la temporada actual en ese momento, que cuando comprabas el juego pues se encontraba actualizado a jornada 2 y se podía actualizar tanto por modding como por disquete, pagando el precio correspondiente para Dynamic Multimedia. Aquí lo típico, podríamos ver lo que son las demarcaciones e incluso introducir nuestras propias notas que quisiéramos grabar. De igual manera, tenemos aquí el seguimiento de la liga, que en este caso nos permitía, por un lado, el sistema automático que tenía el clásico de los disquetes que se iban actualizando, aquí con los comentarios de Michael Robinson sobre cada una de los grupos de jornada. Aquí tenéis viendo que tenía un comentario por cada liga, por la liga en general y por cada uno de los equipos en los distintos momentos. Cuando compraba el juego, pues claro, evidentemente solo tenía los comentarios de principio de liga, pero podríamos irnos al comentario de cualquier equipo por aquí. Y por otro lado, teníamos la manera de hacerlo manualmente, de tal manera que pudiéramos modificar aquí los resultados para poder hacer un seguimiento sin necesidad de comprar las expansiones de forma manual, pero de esta manera podríamos conseguir tener actualizado automáticamente, una vez que metiéramos los datos, pues los distintos datos de la liga.
y una clasificación bastante completa. Bueno, pero vamos a lo que nos interesa. Aquí tenéis lo que son las distintas opciones, las clásicas que teníamos hasta ahora. Partido amistoso, Liga Arcade, Liga Entrenador, Liga Manager y, como novedad, la Liga Pro Manager. En la Liga Pro Manager, lo que, vamos a verlo un momento, lo que nos creábamos era un perfil de manager y entonces nuestro objetivo era el de conseguir llevar a un equipo de segunda división hasta lo más alto o como mínimo ir evolucionando como manager. Lo interesante del asunto es que nuestro perfil de manager se iba guardando, entonces si empezábamos otra partida teníamos la experiencia asociada a ese manager, de tal manera que si ya habíamos triunfado con varios equipos, pues a lo mejor nuestra primera oferta en el juego pues era de un equipo grande o de un equipo de primera división, cosa que no ocurría cuando empezábamos. Pero de todas maneras, esto lo dejaremos probablemente para un Road to Number One de alguna ocasión, y lo que vamos a hacer es una Liga Manager, así rapidita, como homenaje a esta liga que se acaba. Como siempre, yo me voy a coger a mi Deportivo de La Coruña. Y aquí tenemos esta la lista de equipos de aquella época. Recordad que estaban en aquel momento 22 equipos en primera división. Debido al famoso folloneo entre el Sevilla, el Celta, los pagos, los no pagos y demás. Y que a fin de cuentas ha llegado esa polémica a afectarnos en nuestros días, puesto que la segunda división actual tiene 22 equipos, porque en su momento se traspasaron esos 22 equipos a la segunda división para que no hubiera problemas de calendario con las competiciones europeas, selecciones y demás. Bueno, como veis aquí, todavía conservamos un poco más estilizado el estilo de la interfaz de clásica de PC Fútbol. Ya sería a partir de PC Fútbol 5.0 cuando esta interfaz cambiaría. Sin embargo, en cada una de las opciones podemos encontrar distintas novedades. Bueno, por aquí tenemos nuestra alineación, donde tenemos esta media del equipo. Aquí podemos ver los distintos jugadores que podemos utilizar. Yo por lo pronto me voy a ir preparando aquí una alineación apañada. Aquí de portero Canales, ¿vale? Aquí este lateral derecho podemos meter aquí, vale, está bien Alfredo aquí. Fijaos aquí que en las posiciones tenemos una de defensa y una de ataque, cosa que en PC Fútbol 2.0 solo teníamos una posición única, aparte de un área de influencia sobre por qué zonas se va a mover nuestro jugador. De igual manera, fijaos que la limitación de de extranjeros en aquella época, porque no se había dado la ley Bowman. Entonces tenemos un puntito rojo en cada uno de los extranjeros para no pasarnos del límite. Y bueno, yo creo que más o menos esto está bien. Quizá hay que buscarle un huequecillo a Mauro Silva, que lo voy a meter ahí, no, por aquí no, hay que poner primero por Martín Vázquez. Y Beguiristain aquí está bien, vale, yo creo que más o menos está. Bueno, Rivera aquí me falla un poquillo, así que lo voy a cambiar por López Recarte. Aunque López Recarte lo voy a poner el lateral izquierdo, pero bueno, aquí como veis aquí no teníamos todavía demarcaciones específicas, sino simplemente defensa, delantero, medio centro, etc. Bueno, la alineación parece correcta. Aquí en las tácticas, pues más o menos como siempre, simplemente pues podíamos colocar posición en defensa, posición en ataque y el entrenamiento específico para qué zona del juego queríamos hacer más entrenamiento, ya fuera defensa, medio campo, delantera. Pues simplemente pulsando aquí en las distintas opciones, pues saldría. Esta es la táctica por defecto que tiene el equipo, que se solía ajustar bastante con la táctica real. Sin embargo, podríamos poner aquí tácticas predefinidas clásicas o bien colocar nuestras propias tácticas como buenamente pudiéramos y grabar o cargar las distintas tácticas que fuéramos sacando. Bueno, en decisiones, pues lo típico, el precio de las entradas, precio por valla, las vallas las voy a subir y pedir un crédito a tope, porque como vamos a jugar una jornada, nos importa más bien poco no devolverlo. De hecho, le voy a poner a devolver a final de temporada. Perfecto. Entonces, hemos pedido 270 millones de pesetas, tenemos un disponible de 810 millones.
Y aquí tenemos las primas que se le puede dar al equipo. Como no nos de momento nos preocupa poco el asunto de los dineros, yo le voy a poner 10 millones por ganar, 6 millones por empatar. La clave de esto, cuando juguemos a las opciones de partido por resultado, pues va a influir buenamente. Si jugamos nosotros, pues tampoco va a tener tanta influencia. Vamos a irnos a la parte de venta de jugadores. Aquí tenemos nuestros jugadores y vamos a ver a qué manta tenemos por aquí. Pues mira, tenemos aquí el Duallén, que tiene una medida de 75, como que podemos colocar como segundo portero y sacar algún dinerito por Liaño. Lo vamos a poner a 200. Le hemos introducido a la tabla de venta y vamos a ver qué tenemos por aquí para comprar. Como veis aquí, pues todavía se podía comprar en cualquier momento. No se tenía tema de cuándo se abrían los fichajes, ni cuándo se cerraban, ni nada por el estilo. Pues bueno, podemos buscar aquí lo que tenemos más flojito. Pues bueno, algún defensa de más de 80, a ver si encontramos algún defensa de más de 80 o una superestrella que esté apañado. ¿Qué es lo que tenemos por aquí? Pues de momento está la cosa bastante flojita. Tenemos aquí a Collymore como delantero, pero bueno, no es una parte en la que tengamos problemas. Y como todavía no hay ningún defensa apañado por aquí, pues no vamos a tocar el asunto. Luego, si acaso, bueno, voy a hacer una oferta por ahí correcta de 60 millones de pesetas. Fijaos los precios de los que estábamos hablando. Para sustituir a Liaño. Y bueno, hemos tenido dos porteros de la misma calidad, pero ganamos en el cambio de dinero. Vale. Hacemos la oferta y vamos a darle al primer partido, que es contra el Valencia. Aquí vemos el rival: Zubizarreta, Escurza, Siete, Camarasa, Ferreira, Javi Navarro, Maciño, Millato, Viviola, Fernando y Poyato. O sea, casi nada al aparato. Y vamos a jugar este primer partido, que de momento, bueno, yo voy a ir colocando ya mis opciones para cuando juegue de verdad. Bueno, ya he redefinido más las teclas. Pero en este caso le vamos a dar a modo resultado hasta que juguemos, pues bueno, vamos a jugar para toda la liga esta por un par de partidos, por ejemplo, con el Madrid y con el Barcelona, para que veáis cómo es el juego. Pero bueno, así nos da tiempo a terminar el partido. Bueno, aquí tenemos las dos alineaciones en esta presentación, que en su momento flipaba bastante con todas las fotografías ahí. Y empezamos con victoria, como tiene que ser. 3-1. Aquí, a base de dinerico, pues se consigue fácilmente fácilmente sacar las victorias. Bueno, no han rechazado la oferta por ahí correcta. No tenemos ninguna oferta por Liaño, así que voy a bajarle un poco el precio. Y vamos a ver qué tenemos aquí para comprar. No ha mejorado mucho la cosa. Vuelvo a intentar ahí correcta y esta vez le voy a ofrecer 65. Segundo partido contra el Compostela, derbi gallego. Ya tendríamos aquí los resultados de la jornada anterior. El Rayo ha empatado con el Real Madrid, todo eso va a ir perfecto. Y en la clasificación, pues estáis viendo aquí que estamos segundos, empatados a punto con un chorro de equipos. Y el Sporting, habiendo ganado 3-0 contra el Albacete, pues es el que está líder. También podemos ver los goleadores que llevamos en este momento. Y por otro lado, podemos cambiar la división para ver cómo iba yendo la segunda división, porque evidentemente iba a haber ascensos y descensos. Bueno, pasamos al segundo partido. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Aquí el Compostela Fernando Vázquez, un clásico en su momento, y un empate a cero. Bueno, eso está regular. Y empezamos con el sorteo de la Recopa, que es el torneo donde participaba el Deportivo en ese año. Así que tenemos aquí que nos ha tocado contra el Derry City. Vale, perfecto. Bueno, si nos va bien en la jornada, en la competición, pues ya intentaremos. Bueno, López Recarte se nos ha lesionado. Aquí veis, por 2 semanas. Esto ya, si recordáis, era una opción que ya no teníamos en PC Fútbol 2.0. Voy a meter a Paco, el actual entrenador del Rayo Vallecano. Y cambio, pues no perdemos media, que es lo más importante en este caso. Vale, perfecto. Pasamos hacia adelante y ahora jugamos contra el Derry City en esta primera ronda. Como veis aquí, está todavía no hay, no podemos ver los resultados, pero bueno, vamos a jugar esta primera ronda. Vamos a ver, solo puedo tener 3 jugadores extranjeros convocados. Vale,
En aquella época, pues aunque en la competición local sí se permitía, en la competición europea no podías tener más de tres extranjeros. Así que vamos a intentar jugar este partidito a ver cómo nos sale la cosa. De nuevo le voy a dar resultado. Y empatado. Bueno, pues nos la vamos a jugar a la vuelta. Está esto estupendo. De nuevo tenemos baja en el once inicial. Se nos ha lesionado Canales. Vale, empezamos bien. Seis semanas. Metemos al Duallén. Y bueno, menos mal que no nos están haciendo ofertas por Liaño, porque ahora nos vendría bastante mal. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Vale. Recolocamos esto un poquito. Voy a sacar a Rivera y voy a poner a Villarroya. Aquí. Tal. Y jugamos contra el Salamanca. Y mientras tanto, vamos a ver qué tenemos aquí en el mercado. Aquí tenemos dos buenos mediocentros, pero de extranjeros vamos a tope. Así que lo que vamos a hacer es volver a ofertar a Iscorreta, esta vez 70 millones. Y en mi jugador a la venta, vamos a poner que Liaño, que está en 180, vamos a intentar venderlo de alguna manera así rápido. Y creo que lo siguiente que voy a hacer es vender alguno de los extranjeros para ir consiguiendo, porque 5 extranjeros no me sirven absolutamente de nada. Y tanto Milovanovic como Rachenko nos pueden dar buenos dinericos para hacer fichajes apañados. Bueno, vamos a jugar este partido contra el Salamanca. Y otro 3-0. Perfecto. Lo que pasa es que se nos ha ido la mano, como veis aquí, con el precio de las entradas. Al ser el Salamanca tendríamos que haberlo bajado un poquito, porque aquí veis que no ha venido ni el Tato. Vale. Nuevas bajas. Bueno, el Atleti se empeña, no venderáis correcta. Bueno, se me ha lesionado el otro portero. Empieza esto bien. Y Donato, además. Bueno, pues voy a meter a Aldana por Donato. Y bueno, voy a tirar ya del banquillo porque me estoy quedando sin jugadores entre una cosa y otra. Y López Recarte, pues lo volvemos a tener aquí. Ahora contra el Tenerife. Estamos actualmente terceros. Ah, amigos, sí que esto es verdad, que esto ya no me acordaba. Hay que ir poniendo las primas en cada uno de los partidos. Así que vamos a poner aquí 5 millones, 6 millones por ganar y 3 por empatar. Vale. Vamos a ver, este partido contra el Tenerife. Bueno, nuestra primera derrota. Y bueno, nos acaban de comprar los derechos de retransmisión del partido. Así que vamos a jugar este partido, ya que nos han dado los derechos de retransmisión, pues ¿por qué no? Vamos a probarlo. Bueno, esta sí que es grande. Nos acabamos de quedar sin ningún portero. Y además se nos ha lesionado Bebeto. Madre mía, qué desastre. Qué plaga de lesiones. Bueno, Donato vuelve a estar aquí disponible. Y bueno, y no tenemos portero. Así que vamos a tener. Y no me dejan fichar ahora. Bien, bien. Pues nada, nos la vamos a tener que jugar. Pues vamos a jugar pues con Martín Vázquez de portero. Madre mía, qué plaga de lesiones. Virus FIFA, nunca mejor dicho. Y bueno, y nos la estamos jugando porque habíamos empatado dos en la ida. Así que vamos a ver cómo se nos da. Además, joder, tres jugadores extranjeros. Si es que no tengo más jugadores que quitar prácticamente. Vale, así, perfecto. Y vamos a intentar jugar esto como mejor podamos, porque la cosa no pinta bien. Bueno, vamos a poner el partido a 8 minutos, por ejemplo. Las teclas ya están perfectas. No voy a hacer emparejamiento. Y de momento, pues en este primer partido voy a poner el tamaño del campo normal, que nos da una visión desde lejos. Bueno, necesitamos ganar el partido. O en todo caso, empatar. Pero bueno, no me arriesgaría. Empezamos bien. Y sobre todo, evitar que se nos acerquen, porque tenemos de portero, os recuerdo, a Martín Vázquez. Bueno, como veis aquí, los que os acordéis del aspecto de los distintos simuladores, a nivel gráfico se parece bastante al 3.0. Sin embargo, pues tiene bastantes novedades. Aparte de un mayor número de animaciones, como estáis viendo ahí en el remate de cabeza, pues también en el juego hay novedades. Es decir, por ejemplo, hay una especie de asistente en los pases. Es decir, si damos simplemente un toque y no le damos a... Uy, ¿para dónde Martín Vázquez? Madre mía. Si le damos un toque y no utilizamos la barra, intentará pasar al jugador más cercano, independientemente de que esté más lejos o más cerca, y le demos solo un toque. Ese pase que habéis visto ahí lo he hecho con un solo toque. Así que vamos a ver.
Me cago en la leche. Bueno, venga, vamos a intentar irnos por la banda aquí. A ver si este se desmarca. Perfecto, Donato. Ahí tenemos el pase y vamos a intentar el centro aquí. No, bueno, bueno, creo que me puedo ir con Manjarín. Tiro. Venga, la ha parado Neil. Y luego, pues bueno, como todos estos juegos, pues tenían sus truquillos para marcar goles, pero no me acuerdo de ninguno. ¡Oh, Dios! ¡Al palo! Pues voy a intentar hacer aquí más jugaditas de la cuenta. No era... A ver, es un simulador en que es bastante fácil, pero no llegaba al nivel de, pues, por ejemplo, lo que era el PC Fútbol 2.0, en que ya sabíais el truco del efecto, que con eso ya prácticamente el gol estaba hecho. Pero bueno, de momento parece que el juego no va, el partido no va mal del todo. Bien ahí Frank. A ver si aquí se me desmarcan un poquito. Adiós, que bien me la han quitado, demonio. Vale, perfecto. Avanzamos con Boro. Perfecto, Manjarín se va a quedar solo. Y vamos a ver si conseguimos marcar el gol. Perfecto. Gol de Manjarín en el minuto 30. Y ahora o hacemos a Marrategui Blues o ya vemos cómo avanzamos en el gol. Bien, perfecto. Seguimos para adelante. Perfecto, Fran. A ver. Y Manjarín, que es un delantero muy rápido, pues nos va a dar la vida aquí. Adiós, qué paradón. Otro paradón, de nuevo a córner. Vamos a ver. Remate de cabeza y gol. Pues nada, gol de Frank. Y más o menos ya no hemos solucionado el partido. Así que con mucha tranquilidad. A no ser que la liemos bastante al final, que con este equipo enfrente no pareciera. ¡Coño! ¡Corre! ¡Adiós, qué hachazo! Amarilla Donato. ¡Vaya tiro! Nada. Venga. O sea, al final verás. Nada, pues en el último minuto de la primera parte nos acaban de marcar un gol y no han vuelto a complicar la vida. Bueno, vamos a ver la alineación, a ver si tenemos a alguien cansado de más. Vale, Rachenko, que se nos ha lesionado, lo vamos a cambiar por Beguiristain. Y a Donato, que tiene una amarilla, pues para no arriesgarnos vamos a meter a Aldana. Y a intentar aguantar. Bien, Fran. Buena. Oh. Quiero rematar, sacarla. Bien, bien, bien. Perfecto. Ah, no voy a llegar. Joder. Era quitársela. Bueno, menos mal que me está salvando el pellejo. Bueno, volvemos a hacer la táctica. Joder, qué corta se me ha quedado esa. Cachazo le he dado. Otro hachazo. Vale, acabamos de lesionar al señor y yo voy a aprovechar para hacer mi último cambio, que creo que me quedaba uno. Vale, no tengo a nadie muy cansado, pero podría quitar a Fran y meter a López Recarte. Más que nada por tener a gente fresquita. Y a ver si aguantamos con lo que queda.
quedado con el botón pulsado. Voy a meter un pepinazo aquí de fliparlo. La que iba ahí con López Recarte. Pero bueno, voy a ver si aguanto un poco más el balón, porque no está la cosa tan clara. Y en una de estas me marcan un gol con mi pedazo de Martín Vázquez de portero y la liamos, pero bien. Otro lanzamiento de Bancari. Voy a tener que acercarme un poquillo más. Bueno, quedan 15 minutos, que aquí en esto va a ser un suspiro. Bien. Bueno, vamos a ver si montamos aquí un contragolpe apañado. Palo, me cago en la leche. Venga, vuelve otra vez. Adiós, que me lanzan el contragolpe. Me cago en la leche. Bien, Moro. Venga, 5 minutos. No la liemos ahora. Venga, árbitro, pita eso. Vosotros pasáronla. Suena falta, digo yo. Bueno, sufriendo un poquillo más de la cuenta, hemos ganado el partido con goles de Manjarín y Fran. Así que, vale, hemos pasado la eliminatoria y tenemos el siguiente partido contra el Albacete. Vamos a ver si arreglamos la alineación un poquillo. Pues nada, vamos a tener que seguir jugando con Martín Vázquez. Voy a tener que ficharme al que sea como sea. Me compráis correta, pero claro, no me habrá llegado todavía. O sí, vale, lo tengo aquí, pues nada, aunque luego lo cambie, pero por lo menos. A ver, Frank por aquí, Aldana por Donato. Esto era una de las cosas que no me gustaba, y es que el hecho de que tenía, de que si hacías cambio en mitad del partido ya se te descuadraban aquí las cosas. Y tenemos aquí, vale, Alfredo por aquí, vale, yo creo que ya está bien. Y bueno, ya tenemos nuestro primer fichaje. No me esperaba que fuera a ser ahí correcta, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Iliaño, claro, ¿quién no lo va a comprar si está hecho mierda? Vale, perfecto, de todas maneras tampoco están apareciendo fichajes apañados. Bueno, vamos a darle siguiente partido, metemos aquí algo por ganar. Es el Albacete, vamos a... No se nos va a ir la pinza con las vallas. Y vamos a darle a resultado. A ver si seguimos con una buena progresión. Vale, perfecto. Gran estreno, no dais correcta. Vale. Ya me han hecho una oferta por Liaño de 83 millones. Bueno, es chunga, pero vale, da igual, total. Si es que para lo que lo quería... Es lo importante. Bueno, lo que voy a hacer aquí, teniendo en cuenta que mi media es bastante buena, o sea, mi medio centro, es vender a Milovanovic. Voy a intentar venderlo por 215 millones, a ver cuánto me dan. Y vamos a ver qué encontramos por aquí. Nada, que esté por encima de 80. Bueno, Marco Overmars, pero la delantera no es algo que tengamos que tocar ahora. Revisamos la alineación. El Duallén puede volver a jugar, así que sacamos a Iscorreta, metemos el Duallén. Iscorreta pasa a ser portero suplente, y Paco, que se ha lesionado, lo cambiamos por López Recarte, y Rivera pues vuelve aquí. Pues nada, siguiente partido lo mismo, unos milloncejos por aquí. Vamos a jugar y ganamos 1-2, perfecto. Baja, joder, se me lesiona todo el mundo a esta hora. 66 millones por Milovano, pero estamos tontos. Anda, hombre, rechazar. Darme algo más, me vaya a dar menos que por Liaño. Vale, seguimos, estamos segundos, hemos conseguido avanzar aquí un poquito y el Español le va primero. Bueno, y en la tabla goleadores, pues tenemos a alguien ahí metido, sí, Manjarín con 4. Vale, ahora tenemos el partido con el Racing. Mis primillas. Revisamos alineaciones por si alguien se puede, lo podemos utilizar. Donato se ha lesionado, metemos a Milovanovic. No, Aldana y Milovanovic, que pase aquí a la suplencia. Vale, de momento bien.
Creo, ah, pues podemos meter a Rachenko de delantero en el puesto de Bebeto hasta que se recupere. Y recuperamos a Donato en la siguiente, que la lesión de Bebeto ha sido importante. Algo interesante por aquí. Nada. Nada. Un milloncejo más. Empate a uno. Bueno, esto no está bien del todo. Sorteo de la Recopa. Deportivo contra Halmstad. Pues bueno, a esto tendríamos que ganarlo. Vamos a ver qué tal se nos da este primer partido. Nos dan los 70 millones de las narices. Pero, venga, esta oferta sí me ha gustado más. Bueno, luego la miro. Bueno, Franz ha lesionado, pues aquí se lesiona a Tocristo. Vamos a meter ahí a Begiristain. Y volvemos a meter a Donato. Y aquí por Frank, pues a Aldana. Bueno, como no han puesto pues, este partido televisado, vamos a intentar a jugarlo así. Vamos a dar una buena prima aquí. Vamos a intentar jugarlo medio que. Bueno, esto es Recopa, hay que dar dinerico. Solo tres jugadores extranjeros, coño. Siempre se me olvida, venga, Milovanovic fuera, entra Villarroya. Vamos aquí. Resultado. Y empate a dos. Pues nada, nos la vamos a tener que volver a jugar a la vuelta. Pues qué bien. Bueno, por lo menos Rachenko se ha portado. ¿Recuperamos a alguien? No. Milovanovic, no habían hecho una oferta, pero aquí había un bug, es verdad, que no me acordaba de él, que si la oferta te la hacían mientras estaba en la jornada europea, pues no te contaba porque no puedes darla a vender en jornada europea. Entonces, pues nada, una putada. Bueno, vamos a ver aquí. Moreno, Villanueva. Nada, no hay nada por aquí. Pues venga, vamos a jugar este en resultado. 2-1-2, perfecto. En la liga estamos yendo bastante bien. Milovanovic, 205 millones. Joder, si solo había que tener paciencia. Ahora, Milovanovic, a tomar por saco. Vale. ¿Quién podemos fichar por aquí que esté medio apañado? No hay mucha cosa por aquí, pero bueno, vamos a mover un poquito el mercado. Vamos a ver qué tenemos por aquí de los míos que son más cortitos. Es que tengo poquitos aquí que estén peor. Pues nada, no lo vamos a tocar de momento. Nuestra clasificación, pues nada, bastante bien. El Sporting ahora, pues nada, ya podemos volver a jugar con Canales. Así que vamos a meter a Canales aquí. Y volvemos a tener a Paco, que podemos meterlo aquí. Bien, perfecto. Pues nada, Bebeto y Fran, pues ya volverán cuando vayan poniendo. Los demás parece que está todo correcto. Pues nada, vamos a ir. De todas maneras, aquí creo que puedo poner a Martín Vázquez en vez de Alfredo y mejoramos la media un poquillo. Decisiones, venga, unas primillas. Yo voy a bajarle el dinero porque si no, no me viene ni el tati. Y vamos a ver qué tal se da este. Un 4-0 como un castillo. Pues nada, perfecto. Además, Manjarín se está hinchando. Vamos a ver si debe de venir estar en lo más alto o cerca de lo más alto. 6 goles, no, pero creo que todavía no los han tenido en cuenta los de ahora. Vamos a ver nuestra alineación de ahora. Fran vuelve a los campos. O sea, quitamos a Begiristain, metemos a Fran. Y Begiristain, que tiene un 82, pues lo tenemos por aquí. Bueno, como no lo hemos jugado, vamos a jugar este también. Y así, de paso, os vuelvo a enseñar. Os enseño el zoom por 2. Le voy a dar interactivo, pero esta vez le voy a dar a menos tiempo. A ver qué tal, si arreglo el partido rápido o no. Vámonos al lío. Y recordad que tenemos que marcar o empatar a 2. Esto ya va bastante más rápido, como veis aquí. En esta perspectiva, pues parece que todo va más rápido. Venga, venga. Buena, Rachenko. Buena, Rachenko. Buena, Rachenko. Ahí, como tiene que ser. A la primera. Golazo de Rachenko. Demuestra tu calidad. Vale. Esto ya empieza a coger color. Pero de todas maneras deberíamos marcar el segundo para asegurarnos, para por lo menos empatar la Rachenko. Es un pepinazo bueno. ¡Uh! Vaya golazo. Pues nada, ya tenemos el 0-2. Joder, qué fácil está siendo esto. No me esperaba yo esto así. Pero bueno, mejor. ¿Para qué vamos a quejarnos? Vaya pata que le he metido a ese. Quitan falta, pero sin mayor problema.
Silva. Encuentra bastante hueco. Ah, me pita fuera de juego. Clarísimo. Aquí vamos a ver la repetición. Como Rachenko se me ha ido para adelante. Y no me ha dado tiempo a hacer bien el pase. Pero bueno. Vamos al lío. Ya hemos llegado hasta la primera media hora del primer tiempo. Estos ni están ni se están acercando, así que sin problema ninguno. Bien. Pase. Manjarín, que está jugando ahí un poco escorado, pero me vale. Adiós. Lo veremos si no me la llena al final como la en el otro partido. Vale, perfecto. Ah, otro fuera de juego, claro. El problema de esta perspectiva es esto, que no puedes ver las jugadas así a largo alcance. Pero bueno, mola más porque, bueno, siempre los gráficos tema gordo molan más, pero ya está. Hay que destacar aquí que, como podéis ver aquí, el tamaño de los muñecos es raro porque es bastante grande. O sea, bastante pequeño respecto al tamaño del campo. Bueno, como no tenemos lesionado, yo aquí de momento no voy a tocar nada, que no está la gente muy cansada. Así que para adelante. Seguimos con el mismo equipo. Bien. Se fue. Benson. ¡Qué paradón! Bien, bien, Canales, volviendo por la puerta grande. Saque el largo. Aquí las animaciones ahora no parecen la gran cosa, pero en su momento lo flipamos bastante, porque aunque los gráficos quizás eran mejores los de otros juegos de fútbol, esas animaciones tan suaves tampoco se habían visto tanto. Y es cierto que luego, bueno, ya empezaría luego la época del FIFA y de bajo, de que para dónde Canales ahí. Me están apretando. Mal asunto. Bien. Vale. Penalti, pero bueno, va bien. Perfecto. Venga, ahí, golazo. Se la ha comido un poco el portero, pero bueno, me vale igual. Contraataque, como Dios manda. Perfecto. Pues nada, continuamos. Y esto ya está hecho. Bueno, como habéis visto aquí, una vez que le pillas el tranquillo, el simulador es bastante sencillo. A ver, la dificultad viene con que el equipo que tengas enfrente tenga jugadores que sean muy rápidos y no alcances a cortar y demás. Pero como veis, no es complicado ni marcar goles, ni desmarcarse, ni nada. Bueno, y se acabó. 0-3. Hemos solucionado la papeleta, como Dios manda. Hemos pasado la eliminatoria. Perfecto. Vemos las alineaciones. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Dónde estamos? Vale. Alfredo, pues vamos a meterlo aquí. Y vamos a ver qué novedades tenemos en el mercado de fichajes. Yo lo que necesito es un defensa medio, que el resto de la gente me da un poco lo mismo, pero es que no viene nadie en condiciones. Pues nada, seguimos nuestra clasificación. Ya estábamos líderes. Perfecto. Pues nada, muy bien. Y Manjarín ahí con sus 8 golitos. Pues nada, vamos a ir aquí a dar primas a tope para intentar ganar al Sevilla. Jugar. Resultado de nuevo. Aquí con una alineación clásica aquí del Sevilla. Ganamos 0-1. Más que suficiente. Tengo bajas. No sé si esa tarjeta amarilla afectada. No, Martín Vázquez se ha lesionado. Pues bueno, metemos a Alfredo. Y ya podemos volver a meter aquí a Bebeto, que está a tope. Pues nada, Bebeto, vuelves aquí a la convocatoria en el partido contra el Español, que es duelo ahí en la cumbre, porque el Español estaba aquí que se salía. Así que me lo voy a jugar un poco con las entradas, porque es el segundo, y vamos a ver. Perfecto. Y 3-1. Nada, magnífico. Nos despegamos. Bueno, seguimos aquí con las bajas. Nos despegamos. 26 puntos. Todo pinta bastante bien. A ver quién se nos ha lesionado. Bueno, doble tarjeta amarilla de Boro. Metemos a Paco. Y López Recarte metemos aquí, por ejemplo, a Villarroya.
fichajes. Nada, tenemos aquí a Codro, pero bueno, tampoco nos hace mucha falta. Nada, adelante. Aquí tenemos el derby, pues le vamos a dar 10 milloncejos para que se esfuercen un poquito. Ahí con Carlos Aymar. Y 0-1, perfecto. Todo lo que sea así, vale. Joder, toda la jornada voy a tener a alguien roto. Pues nada. Meto a Rachenko, pero tengo que quitar uno de los... Meto a este de defensa. No, Rivera no, por Dios. Meto a Boro. Boro. Joder, que me estoy liando. Vale, así. Así está. Y Manjarín lo salgo aquí. Y metemos a Villarroya. Vale. Volvemos a revisar aquí. Nada interesante. Bueno, la plaguia aquí con 1,85, pero creo que Mauro Silva mejor. 88 y nada, nada, no hay nada que discutir al respecto. Bueno, Atlético Deportivo. Bueno, yo creo que como vamos bien, el partido del Barça y del Madrid nos lo vamos a ir saltando y lo dejaremos porque está más interesante la recopa. Y a no ser que haga falta al final, pues pasamos. A ver. 0-0 con el Atleti fuera de casa, no está mal. Revisamos alineación, podemos volver a meter a Martín Vázquez aquí y a Manjarín por Rachenko. Revisamos fichajes, sigue sin haber nada que merezca la pena, pues nada, continuamos. Otros 10 millones que vamos a dar por aquí, o 9, contra el Valladolid, no debería de tener mayor problema. Y 2-1 con dos goles de Bebeto. Perfecto, vamos bastante bien, o sea, con 5 puntos sobre el segundo, o sea que muy bien, así que así no hay pegas de por nada. Aldana vuelve a estar bien, lo voy a poner aquí, y de hecho, no, está bien, voy a meterlo, porque Aldana no jugaba mal ahí como sustituto de Alfredo, pues nada. Jugamos contra el Mérida, otro clásico de los 90. Va la posición 21, debería haber mayor problema. Ahí con Sergio Cresci, 0-3. Hat-trick de Bebeto, que se tiene que estar poniendo la clasificación bastante interesante. Todavía no está en la... Pues ya lo vimos. Fijaos que el tiempo se ha tirado lesionado y ya está... Ya ha superado a Manjarín. Está ahí con 10 goles a 3 de Morientes, que estaba en esa época en el Zaragoza. Que de hecho es el equipo contra el que jugamos ahora. Vale, esto por aquí perfecto. Aquí no tenemos nada que mole. Bueno, joder, Batistuta por... Pero bueno, para quitar Bebeto no... nada. Bien, Zaragoza que está aquí quinto. Vamos a ver. 2-1, perfecto. Jornada 17. Fichajes... Nada. Podemos dar aquí pasta. Ahora contra el colista tampoco debería haber mayor problema. Pues nada, un empate a cero, porque hay que liarla de vez en cuando. Pero bueno, aquí el Deportivo Real Madrid, vamos a meter aquí pasta a tope. Que se la jueguen. Que va tercero y a ver si modo resultado. Mirad, ahí tenemos la alineación de entonces. Entrenado por Jorge Valdano, Bullo, Quique Soler, Hierro, Alcorta, Redondo, Raúl, Michel, Zamorano, Laudro y Amavita. Amavica, molaba, molaba. Pues le hemos ganado. Con golito de Bebeto. Y estamos ahí, 43. Bueno, pues nada, vamos a jugar la jornada 19. Listos para la primera vuelta. Aquí no hay nada que hacer. Vamos a ver contra el Oviedo. Volvemos a las primas más bajitas. Y bueno, pues la liamos aquí. Le ganamos al Madrid y perdemos contra el Oviedo. Pues perfecto, con gol de Oli. Otro clásico. Pues nada, vamos a ver cómo queda la primera vuelta. El Deportivo primero con 43 puntos. Segundo el Atlético con 35. Y tercero el Madrid con 33. La verdad que bastante bien. Y Craiove Anu como pichichi de la liga. Pues nada, vamos a ir con este partido contra el Betis. Alan Shearer. Joder, pero 1.500 millones. Mira, si me lo vendes por 700, venga, lo compro. Y me cargo a, si hace falta, a Bebeto, pero tiene que ser por 800 como mínimo. Me voy a ofrecer 800, aunque me queda ahí un poco con las patas colgando, pero luego le saco algún dinero a Bebeto. En 815, vale. Vamos, me lo van a mandar yo sé dónde, pero bueno. Vamos a dar aquí un
Villoncejos. Venga, gáname el partido, amiguito. 4-1. Magnífico. Venga, emparejamiento Deportivo contra Albacete en la Copa del Rey. Pues nada. Unos milloncicos aquí. Claro, lo de Schiller, pues me han mandado a la porra. Donato se ha lesionado, pues meto aquí a Martín Vázquez. Y ya está. No hay mayor problema. A ver, Copa del Rey. Milloncitos por aquí. Uno, perfecto, en el partido de ida. Ahora contra el Barcelona, pues también le vamos a dar dinero a tope. Y como vamos bastante bien y el Barcelona bastante mal, pues vamos a ver si en el modo resultado funciona la cosa. Por aquí no hay nada más interesante. Pues nada, adelante. Ah, era mucho riesgo, pero bueno, 2-1, no está mal. Vamos a con la vuelta aquí. Bien, perfecto. Bueno, Donato está lesionado a tope. Unos milloncillos por aquí para que se esfuercen. Nada, hemos ganado y pasamos a la siguiente ronda. Pues nada, sí, todo lo que quieras y más. Empieza a ver aquí solo grandes estrellas en lo de la venta, pero bueno, seguimos aquí. Seguimos teniendo una ventaja bastante interesante de 7 puntos, así que no hay razón para jugarse estos partidos. 1-1, vale. Ya empezamos aquí a joder la marrana con las lesiones. Pues nada. Meto aquí a Alfredo. Que vuelva a su posición inicial. A ver qué más tenemos por aquí. Raúl. Ah, pero ese es Raúl portero, no me vale. Jejeje. Hala, venga. Pues seguimos. Ahora contra el Compostela. Venga, milloncillos. 2-0. Bien. Sorteo la recopa contra. Vamos a ver aquí, el Deportivo con el Paris Saint-Germain. Bueno, va a tener su dificultad. Y tenemos bajas, a ver quién se ha roto. López Recarte, pues para Recarte no hay problema. Metemos aquí a Jukic, que no sé por qué lo teníamos fuera. Saco aquí a Rachenko, porque no va a dejar tenerlo. Y vamos a estar con dos porteritos, pero bueno, bien. Vamos a meterle aquí dinero. A ver qué pasa aquí. Ahí el gran Luis Fernández entrenando aquí al Paris Saint-Germain y ganamos. Fuera, esto es una maravilla. Pues nada, seguimos. A ver quién se ha lesionado ahora. No, doble tarjeta amarilla de Mangarín. Metemos a Rachenko, sacamos a Mauro Silva porque no puede tener otro ahí. Y vale, bien. Fichaje. Nada. Bueno, vamos a fichar a Amor por divertirnos. Venga, 190 millones. Y tengo a alguien a quien mandar a la porra. Bueno, alguno de mis defensas. Venga, vamos a poner a Rivera por 105. Porque vamos a ver un poco los fichajes. Pero es que el equipo del Deportivo de aquel año y concretamente dentro del videojuego era bastante bueno. Entonces pues no hacía mucha falta. Bueno, perdemos aquí. Estupendo. A ver, sorteo de Copa del Rey contra el Betis, vale. Vamos a ver. Más bajas. Bueno, acabamos de fichar a Amor. El Barcelona no ha hecho una oferta por Rivera, pero como ya os comenté antes, no podemos usarla ahora. Pues nada, tenemos aquí a Amor. Que vamos a hacer hasta debutar, ala. Mauro Silva que entra aquí por Begiristain. Y Rachenko sale para entrar Manjarín. Rivera. Espalda, que te vas a ir a la siguiente seguro. Venga, vamos a ver este partido contra el Betis, ¿qué tal? 0-0 en la ida, vale. Bueno, creo que nos podemos jugar un poquillo aquí. Vamos a meter aquí a Paco. Aldana aquí. Venga, Aldana, donde estaba jugando Amor. Y aquí ya está todo más o menos bien. Vamos a ver qué fichaje podemos hacer por aquí. Nada interesante. Así que seguimos a nuestra bola. Decisiones. Milloncecos. Al Tenerife 2000 pesetas está bien. Venga. Qué entrada más barata pongo yo, ¿eh? Ah, 6-1. Topa este espectáculo. 6-1. Venga.
Aquí con el Paris Saint-Germain tenemos alguna bajilla. Vale, Canales se nos ha vuelto a romper. Así que... podemos volver a meter aquí a Donato. Fran se ha roto, así que metemos ahí a Rachenko. Y aquí, pues, Alfredo. Y no la vamos a jugar. No voy a dar aquí millones a tope. Y ni lo voy a jugar. Que igual la cago, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Hay que darle un poquillo de aleatoriedad al asunto. Y si no, se nos va el vídeo a Pekín. 2-2. Bien, hemos pasado. De chamba casi, pero vale, bien. Hemos pasado la eliminatoria. Perfecto. Lo que termina bien, no hay que darle más vuelta al riesgo innecesario. Bien, metemos aquí a Jukic. Sobra aquí alguien, Rachenko, porque ahí debería ir Fran, pero como Fran está roto, meto a Martín Vázquez. Vale, bien, aquí nada del otro mundo. Y jugamos. Hagan juego. 1-1, bien. Vale, tenemos baja. Aquí la clasificación. Otra vez han hecho ahora aquí con Rivera y no hay nada que hacer. En fin. Aquí vamos a cabrear. Vale. 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 Vale, Fran vuelve. Bien, tenemos buena alineación aquí. Y aquí metemos a Paco. Bien, pues con esto vamos a meterle aquí milloncejos. El empate también nos valía, así que le meto aquí también unos milloncejos. Y a ver qué tal. Perfecto. 2-0. Pasamos a la siguiente ronda y ahora jugamos contra la Real Sociedad. Pues venga, Real Sociedad. Vamos a bajar un poco de precio las entradas. Damos milloncejos. Miramos si hay algo aquí. Sigue sin haber nada. Pues nada, a jugar. 3-1, perfecto. Sorteo la Recopa en semifinales. Y nuestro cruce es con el Parma. Pues nada, vamos a ver qué tal. Que es el que acaba de eliminar al Zaragoza. Nada, otra oferta de Rivera por cuando no podemos. Pues nada, venga. Donato fuera. Ahí Bekiristain. Aquí fuera, tú fuera. Y bien. Bueno, vamos a meterle aquí millones. Y a ver qué tal se porta el equipo. Bueno, perdiendo, pues nada, el de vuelta lo vamos a jugar. Por no arriesgarnos más de la cuenta. Que luego la puedo liar, o sea, que es que eso tampoco te asegura nada. Pero bueno. Donato ya está aquí bien, pues aquí. Y aquí, aquí. Vale, Racing Deportivo. Aquí nada que fichar, me da a mí que vamos a acabar el... Ah, Luis Enrique. Vale, venga, vamos a probar. Digo, que lo he comprado del tío, no he hecho ni oferta. Pues venga. Pues Luis Enrique, que tiene aquí un 87, lo meto por Manjarín. Vale, bien. Bien, bien, perfecto. Y tengo ya un delantero de lujo para la defensa. Y voy a vender a Rachenko, porque Rivera no me sirve de mucho venderlo, por 220, 215. La verdad es que estaba Rachenko para la calidad bastante barato, ¿eh? Bueno, algo me dará. Milloncicos aquí. ¿Cómo va la clasificación? Estamos 6 puntos por arriba. De momento no hay miedo. Y en goleadores, pues nada, carayo Vedano hasta que se sale. Vale, bien. Bien, perfecto. Se estrena Luis Enrique con gol. El Leganés me da 129. Venga, para el Leganés, que no se diga. Vale, perfecto. Aquí ahora contra el Atlético. Vale, esto está aquí bien. Vamos a subir un poco el precio de las entradas, porque el Atlético es el segundo. Y millones a tope. Solo quiero que ganéis. Nada de por empatar, hombre, eso que... Nada, Penef, Simeone, Panti. Bueno, el equipo. 4-2, perfecto. Volvemos a hacer hueco. Y aquí tenemos el partido contra el Parma. Amor se nos ha lesionado, pero metemos ahí a Martín Vázquez. Mauro Silva se ha lesionado, pero metemos ahí a Bekiristain. Fran está aquí que no puede. Metemos a Alfredo. Pues sí, vamos a tener que jugar porque el equipo está hecho unos zorros. Vale. No, nada.
Aquí, bien, perfecto. Jugar. Interactivo, 4 minutos. Seguimos con el zoom. Venga, sí, me gustó. Bien. Aquí con el Parma. Aquí en estas semifinales. Y recordad que perdimos 2-1 en la ida, así que necesitamos marcar como mínimo un gol. Pues nada. Con un gol ya estaríamos clasificados, pero... ¿Para qué vamos a arriesgarnos? Los suyos es 2, por si acaso no empatan la eliminatoria marcando ellos. No. Es que esto, claro, ya empieza a ser otro nivel. A ver, adiós. Verá, verá que la... Uf, menos mal que está ahí Canales. A tope. Dino Bayo, qué clásicos. Uy, bueno, esto está complicado este, ¿eh? Vamos a ver cómo salimos de esta. Pues de momento ni la vuelo. Dima. Por mejor atacante Rivera, pues vaya tela. Cogerla, Dios mío. Coña, si la coge no la tire fuera. Me estoy poniendo hasta nervioso. Al final he puesto poco tiempo, creo yo. Pero bueno, así el vídeo es más dinámico y hay más tensión. Pero quitársela. Bueno, Dino Bayo nos va a hacer aquí... Nos va a hacer aquí la gracia, como hizo en el Mundial del 94. En el que los dos, tanto él como el hermano, no, le marcó ahí a la selección gol en aquel partido tan polémico. Bueno. Verá, verá, verá. Nada, y nos marcaron el gol. Joder, pues ahora tenemos que marcar 2, sí o sí. Pero es que claro, si es que nos han pegado un baño, ¿qué para qué? Bueno, vamos al lío. Bueno, pues nada. Hay que jugársela. Vamos a tope. Y a ver qué sale. Dios, Beginistain, ¿qué hace? ¡Uy! Pues mira, casi, casi. ¡Ah, pero eso nos falta, hombre! Tensión, tensión. Bueno. ¡Adiós, y roja! Lo que me faltaba. Ah, nada, si no voy a hacer ningún cambio. Así que no puedo jugar defensivo. Vamos, muy... Muy, muy. Bueno, entonces ponen otra contra. Pero bueno, ya sabéis, si le digan de gloria. Bien, Bebeto, bien escapado. Venga. ¡Adiós! ¡No falle esa, por Dios! Otro carrero. Pero ahora métela, por Dios. Por la Virgen. Que falta la Virgen. Venga, esto tira. Coño, pero no la tienes ahí. Valiente porquería. Pues igual tenía que haberle dado a resultado, porque es que esto ya no nos va a dar tiempo. Bueno, ya lo intento de cualquier sitio. Pues nada, un desastre. Eliminado en semifinales de la Recopa. Menos mal que el objetivo es la Liga. O eso voy a decir yo ahora. No, y aún me meterán otro. Bueno, desastre absoluto. Estoico. Vaya, te va de Barcelona para marcarme a mí los goles. Luego, pues nada, esto se ha acabado. Se acabó lo que se daba. Mal jugado, así que bien merecida la eliminación. Pues nada, nos hemos quedado en semifinales, así que a por la Liga y por la Copa. Bueno, Mauro Silva ha vuelto. Pues venga, vamos a curarnos las penas a base de goles. Esto por aquí, volvemos. Jugar, resultado. Bueno, encima perdemos con el Sporting. Estamos entrando en Barrena. Donato. Vale. Está
alineación mola. A ver la clasificación. Bueno, todavía tenemos margen. A pesar de la derrota. Kanchelski. Joder, qué clásicos hay aquí. Bueno, vamos a seguir. Dineros aquí a tope para ganarle al Sevilla. Yo aquí ya dinero a tope por, en las entradas, porque ya me da igual todo. A ver, gana. 5-1, perfecto. Bien. Bajas en el 11 inicial. Alfredo se ha roto, pero podemos meter ahí, por ejemplo, a Frank, que es su puesto. Bueno, pues ya está. Mauro Silva también ha vuelto, así que para adentro. Y aquí metemos a López Recarte. Venga, va. Ahora en español también vamos a meter aquí unos milloncejos. Ganamos, perfecto. Campeón de la Recopa el Parma. Bueno, por lo menos si nos gana, que sea para ganar. Vale, estamos a 9 puntos. Vale, esto parece que la liga está bien encaminada. Así que vamos a poder ir a tope aquí. Vale. Campeón de la UEFA, el Benfica. Lo han expulsado a Luis Enrique, así que vamos a meter ahí a Beguiristain. Porque Manjarín se ha roto, no tenía otro día para romperse. Y ahora Deportivo Atleti. Ganamos el partido 3-0. Yo creo que esto ya está. El campeón de Europa, la Juventus, con el Madrid finalista. Y está, quedan 1, 2, 3, 4 jornadas. 4 por 3, 12. Y tenemos 11 puntos de ventaja. Bueno, con un empate ya hemos ganado la liga. Así que bastante bien va la cosa aquí. Perfecto, Beguiristain por aquí. Bueno, por lo menos nos están aguantando más o menos los buenos al final. Con que empatemos, esto ya está listo. Pues nada, hemos empatado y creo que ya hemos ganado. A ver, Copa del Rey en semifinales, ¿contra quién? Contra Atlético Madrid. Bueno, vamos a ver el primer partido, ¿qué tal va? Está perfecto. Yo aquí le voy a meter ya dinero a tope. Porque bueno, la liga ya está. Porque aquí es donde hay que jugársela. Pues nada, 1-1 en la ida. Y veremos si la lío. Pero bueno, como llevamos un montón de tiempo, pues nada, voy a dejarlo así. Voy a jugarme la semifinal. Y ya si jugamos la final, entonces ya sí la juego. Porque aquí en la liga ya hemos ganado. Así que aquí ni os voy a dar pasta. Porque pagué. Ah, vosotros 5-1, vosotros encargáis de ganar. Ahora contra el Zaragoza. Yuki aquí, que se ha liado a la patada. Bueno, Donato, metemos, entra aquí, por aquí. Y vamos a ver, partido contra el Zaragoza, intrascendente. Volvemos a ganar, la verdad que en la liga vamos a irnos, pero por un montón de puntos. Bueno, semifinales de la Copa del Rey. Vamos a ver si jugando a resultado pasamos. Y si no, pues nada. Hemos ganado la liga, que tampoco es un mal resultado. Yo aquí le voy a dar dinero a tope. Y el empate, venga, también dinero, porque nos podría llegar a valer. Vamos a ver, resultado. Bien, a la final. Perfecto. Pues nada, tengo baja, sí, porque Yuki la ha liado. Yuki, aquí primera adentro. Taco, aquí López Recarte y Boro Villarroya. Pues nada, perfecto. Jugamos este último partido. Intrascendente también. 4-0. Bueno, un baño. Adiós, que lo he calculado mal. Si todavía quedaban jornadas. Si estamos en la 39, que estamos con 22 equipos. Yo también estoy empanado. Bueno, da igual porque, bueno, tenemos una ventaja que. Que ni hay que discutirlo. Así que bueno, y sin primas ni nada. O sea, quedaría la 39, 40, 41, 42. Serían 4 por 3, 12. Y tengo más de 12. O sea, que sin problema ninguno. ¡Hala! Sin primas ni nada. Casi la lío yo con mis malos cálculos. Bueno, perdemos el partido. Sin mayor problema. Vamos a ver el siguiente. Ganamos 5-0. Bebeto además creo que se habrá puesto como líder, con ese chorro gol que ha metido, como líder de goleadores. 37, casi nada.
Y a ver, alineación aquí, canales fuera, pues nada, metemos ahí correcta. Y aquí, vale, bien. Vale. Jornada 41, Betis Deportivo, un empate a 2, ni tan mal. Última jornada, totalmente intrascendente. Aquí vamos a meter a Aldana. Dando aquí y aquí a Yuki. Y Canales vuelve a la palestra. Encima aquí vamos a ver. Empatamos a 2, 2 goles más de Codro. Y la final de la Copa del Rey contra el Salamanca. Se cagó la perra. Bueno, pues venga, este no deberíamos de tener mayor problema. Vamos a darle aquí a jugar, pero si no ganamos este partido es para darnos. Yo le voy a dar la prima por si acaso. Aquí, dinero a tope, porque además cuando te tocaba como local, aunque en teoría es un campo neutro, pues te daban el dinero, te daban la pasta del asunto. Así que nada, venga, seguimos en Zoom. Y nada, con Juan Malillo. Contra Juan Malillo, venga, vamos a jugar esta final de la Copa del Rey. Esperemos que no nos dé, esperemos que no nos dé la sorpresa el Salamanca, que bastante la hemos cagado antes. Bueno, no deberíamos, no debería, no debería. Bueno, bebé todo. No. Luego se nos puede ir la manera, de esa manera la cabeza tirando desde donde nos apetezca. Bien. Bien, 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 corre, corre, como si no hubiera mañana. ¡Ay, qué paradón! Venga, centro. ¡Oh! Menos mal que era fuera de juego, que nos estaban haciendo la jugada de la vida. Venga. Pase, adiós. Pues se están defendiendo esto, sí. Tarjeta, tarjeta. Venga, bien, amarilla. Pase. Y gol, perfecto, gol de Bebeto, creo yo. Sí, estupendo. Gran jugada. Magnífico. Nada. Vamos a la siguiente. No, tío. Vale, joder. No, ¿esto qué? Está limpia, ¿no? Venga. Eso no hay quien me gane. Bien, Bebeto. Eso tarjeta también. A ver, nada. Bueno, no, tenemos aquí una oportunidad. Saque largo. Bueno, Dios, ¿qué pasó aquí? Remate de cabeza y bueno. Tropecientos fallos gráficos, pero vale, al final, guay. Nada, fin de la primera parte, todo va perfecto. De momento no vamos a tocar nada aquí. Y bueno, aquí además os voy a os he puesto el truco de la vida. Que esto ya no me acordaba, pero bueno, es verdad. Cuando os toca jugar en casa en una final y lo ponéis todo al máximo, pues el aforo, como veis aquí, al final se supera por un montón. Aquí el 369% y entonces ganáis un dineral. Y esto vale para cualquier tipo de final en el juego. Bueno, de hecho, curiosamente, fijaos cómo han cambiado las cosas, incluso en los videojuegos, una de las cosas que más dinero te daba en el PC Fútbol 4 era sin duda la recaudación por entrada, porque ya no solo aquí en el truco, sino en general. ¡No! Paradón ahí espectacular. Venga. Remate de cabeza, fuera. Bueno, estamos aquí a tope. Pero vamos, si marcáramos otro gol, ni tan mal, porque en una de estas nos la juegan y nos empatan y la liamos. ¡A la roja! Bueno, lo que faltaba aquí. Está rojazo. Un poquillo, tú me entiendes, ¿eh? Bueno, de momento no voy a tocar nada, que va la cosa bien. Ahí va su Sukunza. Al lanzamiento. Venga, balón fuera, balón fuera. Bien, aquí. Bien. ¡Ah! Venga, Bebeto. Tú puedes. Adiós, fuera de juego. ¿Qué hacías ahí? Más ahí, hombre, que te empana.
Venga, ya queda poquito. Me cago en la leche. Fuera. Apatado, aunque nos expulsen a todos, da lo mismo. Y tú desde aquí, venga. Madre mía. Saque corto. Venga, solo hay que aguantar unos minutos. Ya campeones. A ver. Bueno, a ver que no nos la líen en la última jugada. Bueno, lo hemos roto al otro. Venga, sin problema ninguno. Y venga, hay que aguantar esta jugada. Bueno, la máquina capulla, tira para atrás, acaba el partido y ganamos la final de la Copa del Rey con más ajustes de los que se debería contra el Salamanca, pero aquí estamos ganadores de la Copa, Deportivo de la Coruña, y si le damos para adelante, campeones de la Liga 95-96 con subcampeón el Real Madrid y tercero el Atlético, donde podemos ver que hemos pegado un baño absoluto y que los goleadores, pues nada, Bebeto con 40 goles, cifra redonda, como debe de ser, en la segunda división, Lleida y Almería. Pues han sido los que molan. Pues nada, seguimos por aquí. Y aquí tenemos los partidos de promoción. Y ya pasaríamos a lo que sería el año siguiente, donde aquí tendríamos los distintos equipos que han pasado. Y evidentemente empezaríamos con la jornada 1 de la temporada siguiente. Pero bueno, ya por hoy está bastante bien. No hemos hecho nuestra liga, doblete histórico del Deportivo de La Coruña, ni tan mal. Así que nada, por mi parte solo me queda que disfrutéis de este final de liga y que nos vemos en el siguiente vídeo de Insert Coin. ¡Hasta luego!